500 policías forman parte del plan del Ministerio del Interior para combatir el microtráfico y robo a personas en Guayaquil, donde según el titular de esta cartera de Estado, José Serrano, se han desarticulado 70 bandas dedicadas al expendio de drogas. El viceministro del Interior, Diego Fuentes, presidió esta mañana. Ayer, el acto en el que fueron entregados a la comunidad los nuevos gendarmes. De 2.400 nuevos policías, 700 fueron designados para Guayaquil. Ellos tendrán la misión de poner mano dura al robo a personas y principalmente al microtráfico en colegios y sitios identificados como estratégicos para cometer este ilícito. Así lo informó el viceministro del Interior, Diego Fuentes. Paradas de transporte masivo, lugares que hemos identificado donde se da este proceso de venta, entrega y oferta. Los nuevos gendarmes reforzarán a la policía comunitaria en este plan del Ministerio del Interior, que busca desarticular organizaciones dedicadas al expendio de drogas. Adicionalmente a estos 700 hombres, 700 hombres adicionales fortalecerán la policía judicial para desde el eje investigativo también coadyuvar con el trabajo que se realiza por parte de estos hombres de la policía preventiva. La integración de los uniformados fue anunciada por el ministro del Interior, quien este martes mantuvo una reunión con los padres de familia en el colegio 28 de mayo para recoger sus inquietudes en torno a esta problemática que afecta a los jóvenes. Según José Serrano, el puerto principal es la ciudad con mayor incidencia en este delito. Aquí en Guayaquil es donde tenemos el principal problema de expendio de esta droga H, ¿no? Hemos tenido realmente operativos importantes, ¿no? Cerca de las 122 bandas de microtráfico que se han desarticulado este año de expendio de droga, cerca de 70 bandas están aquí en Guayaquil. Las autoridades esperan obtener resultados de este proyecto en enero próximo. Marta Navarrete, Telerama Noticias.